¡Ey, peña! Os cuento, después de hablar de Cataluña y de economía, tocaba hablar de sanidad, igualdad y educación. Y llegó el momento clave del debate. Iglesias dio un golpe de efecto y dijo que las mujeres están aterrorizadas con tantas mamadas. Digo, ¿cómo? dijo mamadas. Que yo escuché mamadas. Y entre que le escuché a él decir mamadas y que la Abascal estaba diciendo que el 70% eran inmigrantes, empecé a ver rabos negros en la cara, pa. Bueno, no sabía si estaba viendo el debate electoral o la sección de Black Dicks de Pornotube. Claro, que es que me quedé que entre chiringuitos, mamadas y millones y viajes, digo, ahora sale Pedrerol para contar que Bale se va a China en el mercado de invierno. Pero nada, el Iglesias intentó cambiar de tema porque vio que la había liado, se puso a hablar del bienestar animal y yo empecé a pensar en los gallos que violan a las gallines. Digo, bueno, ¿cómo se nos está yendo la pinza? Y ya los presentadores empezaron a hablar de otro punto, de calidad democrática, que la calidad democrática de nuestros políticos, bueno, como Julio Salinas, a ese nivel, al nivel de Julio Salinas. Empezaron a discutir todos entre ellos, todos, bueno, menos Casado. Casado estaba ahí, en modo avión, como diciendo, pero no me ha contestado si era una nación o no era una nación. Y nada, el Sánchez empezó a decirle a la Abascal que iba a ilegalizar la Fundación Francisco Franco, que iba a cambiar el código penal para frenar el franquismo, y a la Abascal le salían bultos por aquí. Ya, para acabar el debate, se pusieron a hablar de política internacional e inmigración. Y claro, se lió un Cristo. El Rivera dijo que es que había que tener más buen rollo con Latinoamérica, que faltaba buen rollito con Latinoamérica, que él se encargaba, que no había problema y que se hacía falta, Malú se ponía a cantar reggaetón. Ya está, el problema resuelto. Bueno, luego Sánchez y Iglesias, en esto sí que coinciden, que lo de los inmigrantes que está muy bien, que hay que traerlos, que hay que cuidarlos, que hay que dialogar con esos países, y que los inmigrantes, y que todo eso muy bien, que los inmigrantes muy bien. El Abascal escuchaba hablar de inmigrantes al Iglesias y al Sánchez, ¡ja!, ya no le quedaban botones en la camisa. Era una cosa rabiado. Se puso a hablar de inmigración, ¡fua! Empezó a decir que había que poner fronteras, que cuanto más altas, mejor, y que los inmigrantes que viniesen sin papeles, a su casa. Se hizo un silencio, todo el mundo callado, y de repente Pablo Casado mira a Sánchez y le dice, ¿Cataluña es una nación? Digo, ahora es cuando Sánchez lo mira y le dice, ¿y la europea? Y diréis, bueno, Rubén, y después de todo el debate y todo el rollo, ¿tú cómo ves lo de las elecciones? Pues os cuento, yo a las de noviembre no pienso ir. Mejor me espero a las de marzo. ¡Farsa! ¡Ya, mundo!